El pasado 3 de febrero, en el marco del 12 aniversario de nuestra universidad, se llevó a cabo una entrevista a empresarios chiapanecos centrándose en el tema de los desafíos y retos de la administración actual en Chiapas. En esta ocasión, contamos con la presencia de la licenciada Guadalupe Montserrat Contreras Díaz, propietaria de la empresa Macrochet, una marca chiapaneca independiente dedicada a la creación de ropa y accesorios a crochet, la cual ha alcanzado ya la distribución internacional. Nos acompaña también el licenciado Leonardo Fabián Granados Ibarra, con el emprendimiento llamado Arte Canino, el cual se dedica a la atención y cuidados de nuestras mascotas. Finalmente, contamos con la presencia del licenciado Roger de Jesús Ochoa Díaz, emprendedor chiapaneco enfocado al comercio de alimentos y bebidas. Como moderador, contamos con el valioso apoyo del maestro Luis Arcadio Domínguez Chacón. Y en esta ocasión, se abarcaron temas como el planteamiento de la idea del emprendimiento, hasta los diferentes retos que conlleva la administración actual en Chiapas y la influencia que tiene en estos procesos. La primera pregunta es, ¿de dónde emerge la idea? ¿Es una inquietud? ¿Es un sueño? ¿Es un propósito? Hicimos como unos 2 meses de estar vendiendo sin un nombre, sin una marca, o sea, nada más con conocidos, hasta que mamá dijo, creo que es momento de que lo formalicemos, buscamos el nombre y lo lanzamos. Tuvo un muy buen recibimiento gracias a que ya era un poco conocida en redes, entonces se movió de una manera muy noble, pero sí, nunca fue nuestro plan, o sea, nunca dijimos como vamos a emprender o vamos a hacer un plan de trabajo o una inversión, no, fue como pues lo hacemos, pues lo hagamos, y tuvimos la suerte de caer en blandito y de conocer tal vez a las personas indicadas que nos compraron y que hicieron que de pronto esto funcionara y que llegara a ser lo que es, porque ya llevamos 4 años con la empresa. Dijimos, ¿sabes qué? Rentamos un localito, ponemos una mesita afuera y ahí, o sea, que la gente vea que se lavan las cosas, que se parten ahí, que ahí se exprimen y ahí te lo toman, ¿no? Y bueno, órale. Y así empezamos. Era padre, era desgastante, 4, 3 de la mañana levantarte porque ya no vendías un costalito de naranjas. O sea, vendíamos alrededor de 11, 15 garrafones de puro jugo de naranja. Entonces, ¿qué empezamos a hacer? Pues literal, empezamos a caminar local por local. Oye, traigo jugos y jugos y jugos y así. O sea, y conforme yo veía que en esta cuadra me compraban mucho, pues ahí me iba. Y ahí iba yo haciendo rutas. Claro, claro. Así empieza lo de las rutas. Se nos facilita mucho de que pues, el local es el lugar donde vivimos. Entonces, ah, por eso. Sí, entonces sí. Se nos facilita eso. ¿Y también estás sábados y domingos? Sí, claro. ¿Días festivos, todo? Para que estemos enterados también. El lunes. Sí, decidimos irnos toda la semana con la facilidad de que pues, si es por citas, prácticamente claro. Los domingos que si no tenemos, pues cerramos. Y así muy, muy accesible todo. ¿Y se han complementado bien entonces estando ahí los dos? Sí, muy bien. De hecho, prácticamente ella es la que más tiene ahora sí que la mano. Yo soy el mano apoyo. Santa. Ah, bueno, el emprendedor se volvió a chalar ahora. Sí, entonces ella tiene más facilidad de los cortes, sí, y tú ya te dedicas a otra cosa. Por ejemplo, hay perros que tienen un temperamento en el que buscan ya sea un hombre o la mujer, pero... Gracias por habernos acompañado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de todos los eventos que tenemos preparados para ti. Universidad y Expro. 12 años formando profesionistas de excelencia.